Hola, violonchelistas, ¿cómo estáis? Bueno, voy a ver que todo se escuche bien, el directo esté bien. Vamos a ver si se ve. Y empezamos. Aquí está, a ver si se escucha. Ok. Bueno, es un directo donde voy a estudiar las escalas pentatónicas para violonchelo. Espero que sea muy útil y vamos a comenzar ya mismo. Ir dejando vuestras consultas en el chat para iros respondiendo y estudiaré las escalas pentatónicas, ¿vale? En directo, un ratito con vosotros. Muy buenas, Ana Jue, buenas, Jeremías, buenas, Caterinelmi. Okay, saludos desde Perú, saludos desde España. Y aquí estamos para estudiar violonchelo. Ya sabéis, si queréis coger vuestro violonchelo, estudiar juntos, pues lo hacéis. Y os voy a dejar también en el chat de vez en cuando mi WhatsApp para información de clases online, ¿vale? Y ahí os puedo informar de todo, siempre que tengáis más de 18 años, ¿ok? Bueno, saludos a Colombia, Andrés. Bueno, pues voy a empezar ya directamente con las escalas, ¿vale? Hoy voy a practicar escalas pentatónicas. Entonces, vamos a empezar por la escala de Do, que es muy sencillita, ¿vale? La escala pentatónica de Do. Tenemos el Do, el Re, el Mi, el Sol, La, el Do y ya está. La escala pentatónica mayor de Do es como una escala de Do mayor, pero saltándote el Fa y el Si, ¿vale? Saludos hasta Barcelona, ¿cómo estáis por allí? Sí, saludos hasta Barcelona. Muy bien, se escucha bien. Bueno, pues voy a entonces a daros una muestra de cómo utilizar estas escalas pentatónicas para improvisar. ¿Okay? Voy a ponerme un programa y voy a ponerme un blues. Entonces, durante ese blues lo que voy a hacer es improvisar sobre esa escala, sobre la escala pentatónica mayor de Do. Así que empiezo. ¿Sabéis lo que es una estructura de blues? Puedo explicarlo en algún vídeo, ¿vale? ¿Qué tal, Andrés? Una pregunta, ¿cuál es esa escala? Muy bien, Andrés. Se llama la escala pentatónica mayor
de do. ¿Ok? Te lo voy a escribir por aquí. Escala pentatónica mayor de do. Pero ahora voy a ir estudiando otras escalas pentatónicas mayores de otras tonalidades. Ya no solo do, sino puedo utilizar la de re bemol o la de re. Vamos a utilizar la de re, que para empezar ahora calentando es un poquito más fácil, ¿vale? La de re. Vale, Andrés, claro que conoces que es una estructura de blues en un backing track, ¿no? Muy bien. La aplicación se llama iReal. Está para todas las plataformas, iReal. Hola Marina. Ah, Marina, buenas. Estás suscrita, ¿no? ¿Qué tal? Jeremías. Muchas gracias, Jeremías. Nahuel, puedes saludar a Craoesp. Vale, saludo Craoesp. Saludos. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es improvisar una escala pentatónica mayor en re, ¿vale? Entonces pongo el backing track en re y a improvisar. Antes os voy a explicar cómo es la escala pentatónica mayor de re, ¿vale? Escala pentatónica mayor de re es una escala mayor de re mayor, pero le quitas el sol y el do sostenido, ¿vale? Se queda con un re, mi, fa sostenido, la, si, re, ¿vale? ¿Ok? Así que vamos a ver si funciona con esta estructura. Del blues con los acordes del blues, porque es una estructura sencilla, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo va esto. Bueno, puedo bajar la cámara un poquito todavía, así veis el arco, quizá un poquito más, a ver por ahí. Bueno, puedo alejarla un poquito. A ver qué tal por ahí. Ahí. Vale. Ahí está. Bueno. Pues vamos para allá. Vamos a ver. Si sí, seguimos un poquito estudiando estas escalas pentatónicas. ¿Cómo vais por el chat? Podéis dejarme vuestras consultas, ¿vale? Bueno. Andrés dice, ¿podrías mostrar después la de la menor? Bueno, pues sí, se puede poner la de la menor pentatónica, ¿vale? La escala de la menor pentatónica es como una escala de do mayor pentatónica. Ya sabes que do mayor es el relativo mayor de... Bueno, el la menor es el relativo menor de do. Es decir, do mayor y la menor comparten las mismas notas, ¿no? Prácticamente. Entonces la escala de la menor pentatónica sería la, do, re, mi, sol, la y la, ¿vale? Siempre saltándote el fa y el si. ¿Okay? Así que podemos hacer un blues en... Podríamos hacer el blues o en la menor o incluso en la mayor, también podrías utilizar esa escala, un blues en la mayor.
De hecho, aquí me da la opción de nada más que mayor, así que vamos a ver qué tal queda. Va a quedar un poquito forzado, pero le voy a cambiar una escala por ahí en medio y a ver qué tal. Pentatónica todo el rato y en un blues que está en la mayor y funciona. Así que ahí ya sabéis otro truco para improvisar que me preguntabais también en el otro directo. Bueno, ya sabéis, podéis escribirme desde dónde escribís, desde qué país escribís, ok, cuáles son vuestros retos al violonchelo ahora, si tenéis violonchelo, si no tenéis, cuánto tiempo lleváis estudiando. ¿Cuánto tiempo lleváis suscritos al canal también? Si sois, tenéis tiempo, tenéis años o tenéis unos meses o días. Ok, me gustaría conoceros a todos. Muy buenas, Ángel. Muy bien, Ángel pregunta que cómo puedo tocar Terranova de una manera más fácil. Pues ahora mismo no tengo ni idea de qué es Terranova, esta canción, ¿vale? No sé cuál es. Así que si me puedes dejar algún enlace de YouTube o algo, o enviarme a mi correo electrónico, pues te lo agradezco, ¿vale? Bueno, vamos a ver si improviso un poquito más. Por ejemplo, voy a utilizar otro tono, ¿vale? Por ejemplo, hemos utilizado Do, hemos utilizado La, hemos utilizado Re. Pues ahora, por ejemplo, voy a utilizar la escala pentatónica mayor de Mi, ¿vale? Tendría todas las notas menos el La y el Re sostenido. Va a ser un reto. Pongo la base y a improvisar sobre el Mi. Thank you.
Vale, pues ahora, por ejemplo, voy a aprovechar y voy a improvisar sobre mi mayor pentatónica y mi menor pentatónica. Voy a mezclar las dos en la misma base, ¿vale? ¿Qué me contáis por aquí? Ángel, pues no me llega ningún enlace. A lo mejor lo más seguro es que en el chat no te deje escribir enlaces, ¿vale? Bueno, Urias me dice: buenas, Urias, ¿cómo estás? Soy de Bolivia, estoy suscrito un año o más. Quiero aprender a tocar el chelo, soy un novato. ¿Con qué puedo empezar? Bueno. Puedes empezar por los vídeos, puedes empezar por el método Sebastian Lee, que es uno de los más conocidos, ¿vale? Y también con el método Dozauer, ¿vale? Si buscas en el canal, hay listas de reproducción para cómo empezar con el violonchelo y ahí te explico un poquito más. Bueno, a lo mejor ahora escucháis un poquito de ruido, ¿vale? Y de música afuera, porque ya sabéis que aquí estamos en España confinados en casa. Y a las 8 de la noche suelen salir la gente pues a las ventanas con música y solemos salir y aplaudimos a los profesionales sanitarios, a los médicos que están haciendo su labor y bueno, también sirve un poco de desahogo, entonces ahora escucharéis bastante ruido a las 8. A las 8 de aquí de España, ¿vale? Bueno, entonces voy a seguir estudiando estas escalas pentatónicas. Y os espero aquí en el chat que me podáis decir todas vuestras dudas, ¿vale? Vale, ¿qué escala puedo ensayar ahora? Por ejemplo, hemos ensayado do, re, mi, la. Por ejemplo, la de sol. Sol mayor pentatónica y sol menor pentatónica. A ver qué tal, ¿vale? Tenemos sol mayor pentatónica, que es la escala de sol mayor normal, pero sin el do y sin el fa sostenido. Y la escala pentatónica menor de sol es sol, si bemol, do, re, fa y sol. Así que vamos allá. La mayor.
¿Vale? Y así puedes mezclar un poquito todo. A ver, ¿qué más me decís por ahí? ¿Estáis activos por el chat? Ángel dice que cómo se hace la clave de Fa mayor. No sé a qué te refieres, si a cómo se escribe o a cómo se estudia. Bueno, tienes que tener un profesor, ¿vale?, de lenguaje musical que te vaya diciendo, que te vaya enseñando, y sobre todo tener también algún libro de lenguaje musical que te permita ir practicando esto, ¿vale? Bueno, Esteban nos saluda desde Ecuador y está terminando el segundo libro de Suzuki. Y también estudia el método Sebastian Lee. Genial, Esteban, me alegro mucho de que me cuentes esto, ¿vale? Ya sabéis que yo doy clases online desde mi casa y podéis contactarme al WhatsApp, ¿vale? Siempre que seáis mayores de 18 años. Y os lo escribo aquí en el chat, ¿vale? Ahí en ese WhatsApp os informo de todo, de todas las clases, cómo son, ¿vale? Esteban. Bueno, Esteban, ¿cómo hacer el vibrato? Bueno, hay vídeos en el canal de YouTube de cómo hacer vibrato. Se empieza a estudiar lento, ¿ok? Y bueno, pues se estudia muy, muy lento, ¿vale? Te voy a hacer una muestra de qué lento se puede estudiar. Has visto que voy oscilando esta mano, arriba y abajo lentamente, y también después le voy dando velocidad. Más adelante, pues más velocidad, ¿no? También con cada dedo y en todas las posiciones. Incluso en posición de pulgar. Sobre todo también del antebrazo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Tenéis alguna duda por ahí? Bueno, Ángel, ¿quieres entrar a mis clases? Pues bueno, le puedes decir a tus padres que pueden informarse desde su teléfono, pues a mi teléfono, y que me pregunten por las clases, por los precios y demás, ¿vale? Bueno, pues hemos estudiado Do, hemos estudiado Re. ¿Qué os parece si estudiamos una escala que sea un poquito difícil? Por ejemplo, Mi bemol, ¿vale? Mi bemol mayor pentatónica. Entonces, el Mi bemol mayor pentatónica es la escala de Mi bemol mayor, pero sin el La bemol y sin el Re, ¿ok? Thank you.
felicidad. ¿Tenéis alguna duda más? Muy bien, Esteban, pues gracias a ti por estar en el directo. Y nos vamos a ver estas semanas pues más por aquí, ¿vale? Por YouTube. Ya sabéis que, a ver qué dudas tenéis. ¿Tenéis alguna consulta más sobre violonchelo, sobre...? Bueno, pues que me contéis si queréis, de qué país escribís, cuánto tiempo lleváis suscritos. Como me ha dicho aquí, pues un suscriptor, ¿no? Y estaré encantado de conoceros un poquito más. Bueno. Dice Urias que toca el intro de tus vídeos. ¿Vale? ¿Cómo es el intro de mi vídeo? No me acuerdo. Hay dos intros, la antigua y la moderna. La moderna creo que es algo así como... ¿no? Y después está la antigua que sale al final de los vídeos ahora, que es... Sí, tengo Gmail, Ángel, pues os voy a escribir mi correo electrónico, pues si queréis más información sobre clases, sobre partituras, pues me vais diciendo por ahí. Sacaré próximamente un libro de partituras con canciones y audios para que podáis tocar encima. Estará muy pronto disponible. Vale, maestro de violonchelo @gmail.com. No sé si ha salido, porque aquí a veces nos deja. Bueno, tenéis también el correo ya lo tenéis, ¿no? Maestro de violonchelo @gmail.com. Así que bueno, sí, Sonia, pues ese libro va a salir muy pronto y con muchas ganas, ¿no?, de sacarlo. Estará disponible en Amazon y todo esto. Y a ver si en un mes lo puedo sacar, ahora que tengo tiempo para ir haciendo los audios y demás. Creo que puede ser algo muy divertido. Bueno, voy a tocar alguna cosita más en fa. Ángel, ¿cuánto costaría el libro? No lo sé cuánto precio será, pero supongo que... 15 euros, algo así. Lo normal de un libro de partituras. ¡Ey, Nono! ¿Cómo estás? Oye, a ver si te doy mi número y me llamas. O te llamo. ¿Cómo va, Nono? Pues te voy a pasar el... Yo también soy un fan tuyo, hombre. Te voy a pasar el número que tengo de Maestro del Violonchelo y ya después ahí te doy el mío, ¿vale? Particular. Y a ver si nos juntamos a tocar o algo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando por ahí? No sé en qué provincia estás ni nada, pero te envío un súper abrazo y bueno, a ver si nos vemos. Y bueno, vamos a estudiar, ¿no? Vamos a estudiar un poquito. Vamos a estudiar fa. Estás en Córdoba, ¿no? Genial. Bueno, pues aquí estamos en casa, un poquito encerradillos. Córdoba es preciosa. Bueno, pues voy a estudiar la escala de fa, pentatónica mayor. Y vamos a ver qué tal suena sobre la base del blues, ¿vale?
siempre jugando un poquito con las dinámicas, con los ritmos, y así pues estudias, ¿no? ¿Qué más? Venga, un abrazo, Nuno. Bueno, pues amigos, vamos a dejar el directo por hoy. Ya sabéis que podéis contactarme en WhatsApp para clases, también al correo, y estaré encantado de daros una clase. Y ahora ya sabéis, para estar atentos al canal, al Facebook, también al Instagram, que estoy publicando cosas, a ver si publico algún directo en Instagram. Os voy a dejar el Instagram aquí en el chat también, por si queréis pasaros. Que ahí cuelgo vídeos todos los días también. Y nos vemos próximamente por aquí, en la web, en Facebook. Y encantado de que me escribáis y que me digáis cómo vais con el chelo. Un abrazo, ¿vale? Hasta pronto. Venga, cuidarse, amigos. Adiós, Ángel. Adiós, Furias. Hasta luego.